Bueno, amigos, ahí un saludo, un buen fin de semana para cada uno de ustedes. En esta ocasión, pues vamos a ir de party, nos vamos a ir de rumba. Ok, vamos a intentar maquillar a Emily. Realmente, no puedo, honestamente no puedo, pero haré el intento, va a ser. Así es, y es que hay un montón de cosas, pero él tiene que saber para qué es cada cosa, ¿va? Entonces, es algo de que me da miedo porque tal vez me echa algo en el ojo o no sé, ¿va? Bueno, aquí hay un montón de cositas, realmente no sé ni para qué. Yo miro pintura, o sea, yo no veo como pinturas en general, ¿va? Pero realmente cada cosa tiene su... ¿Cómo le llamo eso? Su color, su topecito y no tiene una mala, mira, un montón de cositas. Ah, tu mato, tu macho, mira, mucha. Entonces, ¿te pinto todos los colores que hay? No, dale, güey, empezar, pero tú tienes que saber para qué está cada cosa. Yo no sé. Mayor, realmente. No me lo vayas a botar, por favor. Me da un ataque porque yo las pido mucho. ¿Y la brocha? Ahí están todas las cosas. Mire, ahí están todas las cosas. Mira, ya. Bueno, entonces, ¿cómo empiezo? Hacete más para acá porque mira, ahí está muy pegado y no agarras todas las cosas tú. Bien, ahí está. Bueno, entonces vamos a empezar con esto mejor. Estamos ahí listo. Yo las pido. Ahora vamos a ver si logramos. Esto no. A mí hasta me da tristeza usar esto. Esto es solo para hacer así, ¿eh? Ok. Esto no para adentro. ¿Ah? No para afuera la vas a abrir. Esto es más. Bueno, es poner el botón blanquita. Te voy a echar un barro. Primera corrección. Antes de eso se echa una base acá para que el color quede más encendido. ¿Cuál es la base? Allá está. Esto. No, esos son los polvos. Banana, la base es esa. Este. Esa es la base. Ahí hay esponjitas. No, ¿cuál dedo? No. Es poquito, es un gran show. ¿Qué cosa? Yo pensé que era uña para poner debajo de la puerta. Así me. Pero poquito, hay mucho ahí. Mucho. Ahí echaste casi para la mitad de la casa, de la cara. Perdón. Sí. Arriba del párpado, ¿eh? Ah, no, aquí. En la ceja no se echa. Ve? Aquí. Ah, ¿de verdad no voy? ¿Por qué me echaste la ceja? Yo pensé que también iba. No, la ceja no. Vale. Aquí también, no todo. ¿Cuánto más? No, voy a dejar blanca también. Bueno, ahí está. Y es que hay hombres que son maquillistas, ¿eh? Mira para acá, pues. Ay. Ahí no lo tengo. Tienes que hacer que se nivele al mismo color de la. Eso, el maquillar es fácil. Chish. Va a que no me echas pegamento de ceja de pestañas en la ceja. ¿Tiene más? Como Doña Vispa, super blusa, echa la mente. Ajá, super blusa, echa mucha. Bueno, ahí creo que ya está. Tienes que hacer que la piel quede toda al mismo tono. Al mismo, igual. Va a estar. Ahí está, ya. No, va, ahora la pintura. Me esparciste aquí la. ¿Sí, no? No quedó blanco. Este va. Va ahora, sí, como ella es como blanquita, va a hablar. No, quiero color morado. No, va, este color, este. ¿Y color? Ese, ¿cómo me va a echar? A este ver, no sé cómo se llama este color de guancha. No te venía. ¿Y qué me estás haciendo ahí? ¿Chao de color? No. Pero eso no es para ahí, ya son sombras para acá. Ah, en el ojo, en el encima del ojo. Va, espérate, a ver. Mata, 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 mata
anaranjado en el medio de una espalda. A ti no va. ¿Para qué me estás echando en medio de la nariz? Ahí no lleva eso. ¿Medio de la nariz no? Gracias tú. Ahora, imagínate. Aquí lo haría el ojo, ¿no? ¿Haría el ojo? No. No. Ay, bueno, ahorita aquí este es pestañol y este es delineador líquido que va aquí. Bueno, ¿el pestañol qué sirve? Para las pestañas. Es rimel para las pestañas. No. Pero hay que doblar primero las pestañas. Ahí está el... ¿Le hago así? Sí, pero primero hay que doblarlas. ¿Cómo le hago? Ahí está el... Ese. ¿Cómo es? Hay que doblarlas. Ay, no las veo, no lo veo. No está ahí, ahí está. Bueno, entonces, esta cosa. Ah, mi hijo tiene de huevo esto, mi lucha. Una. No me vayas a agarrar el pellejito porque duele. Y con una tenaza no se puede. Es tenaza que corta el alambre. No, no, no. Porque también, pues, porque yo tengo un. Ah, pero suacito, que yo siento que vas a agarrar el pellejo. ¿Y qué me estás haciendo? Doblando. Sí, pero tiene que ser más, pues. Más que es duro. Sí, pero tampoco tanto. Despacito. Dale, fue. Ahí está. Ni me la doblaste. Nada, eso se ve. Ahí está, No es muy duro, pues quiebra. Pero no tiene que ser así, va a ser de machucón a nosotros. No, no, no sirve, así con el pijo, no. Ya. Ahí está. Un machucón medio nada más. Me pongo la tenaza y la daba más rápido. Ahora esta onda, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver. Al revés. Al revés. Ahora. Mira para el cielo, ¿sí? Estoy viendo, güey. Mira para acá, güey. No te mueras para el ojo, Ay, es que me da mucho miedo, no confío en nadie. No, más si hace. No estoy parpadeando. Mismo, mira así, porque era. Acalambrada, ¿sí ves? Es que me da mucho miedo que me metas ese pillito en el... No, hombre, yo no le llegue nada más. Ahí está. No tengo. No vas a zampar más aquí para que tenga más. Te voy a zampar más. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí está. Ahí está. Yo así hace la M, ¿sí? Es que me da miedo. Primo. No, es que con uno normal sí, pero con el tío me da miedo. Va, ahí. Mírame. Poquito más aquí. Ahí está. Sentados. Se pinta. Dame el delineador líquido. ¿Ahora? Delineador líquido. No, el que yo te había dado. ¿De acuerdo cuál es? El verdecito. Espérame, no lo entiendo. No. ¿Cuál es el verdecito? Ah, esto. Sí. ¿Y en dónde va? Y en la orilla. La una línea. Abajo, de, ¿cómo se llama? No, aquí arriba la pestaña, aquí hay una leñita. No, mira. Ah, una aguja es la onda va. No vas a echar adentro. Tiene más equilibrio, muchachos. No lo intenten en casa. Muy peligroso. Tiene mucho pulso. Mira acá, ya tú. Ya estuvo. Oh. Puro Rambo de mí. No te vendía. No me la dejaste bien recto, ¿no? Ya pinta, no es. Chido. Yo siento que me hiciste una línea como de esta. Ni se mira la línea. Este, ahora, la nariz, no, Pinta labios. Pinta labios de acá. Sí, también. Eso. Hay... Sí. Ahí hay un montón de colores, ahí puedes poner. Pinta labios, mucho. Ahora, pinta labios. ¿Qué pinta labios? ¿Será gusto? Me gusta bastante. Ay, me voy a un brazo, ¿cómo
¿Qué va a echarle el diente? Aquí no me echaste afuera. Poquito. Casi sale una mega. Ahí está, oíste. Ahí va, quedando, ¿eh? Pinta. Ahora es en color y la calidad. La ceja, ahí hay para la ceja. La ceja también. Me he olvidado eso. Esto. No. Ahí está, ¿qué? Esto para la ceja. Mira, mucha. Está ese y está este. Andá, está bien la grabación ahí. Sí. Bueno, ahora esto, ¿eh? Y está ahí. Vamos a agarrar esto mejor. Pero despacito, porque ese es uno de los que no lo he tocado ninguna vez. Es malito. Es así. Mira, muchacha. Ya tienes su broncha. Este es nuevo, de paquete, de cero. ¿De aquí cómo se abre esta onda? Así. Ese es el mate. Y este es el de brillo. Ah, tiene dos. Le voy a echar de brillo. Mira, más pinta ese. La ceja, pero así toquecito leve porque no vais a hundir el puente. No, mira. No es de ese lado, es de ese. Ah, al revés. Ah, y ese me. Sí, con eso. Tienes que. No muy fuerte, tiene que ser clarito, clarito, clarito. La ceja. Ah. A ver. Eso lleva tiempo mucho. Ahora te das cuenta. Dice con 15 minutos tiene que estar bueno. Bueno, parejas, amigos, si les dicen vamos a salir, si van a salir a las 5 de la tarde, avisen a la 1 de la tarde para que se alice, porque hay mucha cuesta esa onda. Perdón. Como ahoga esto. Ay, ¿te no, eres una ahoga? Mira, tira un zumito. Ay, no. Un pedo, tío. Mira para acá, mira. Ahí está. Está bien, mucha. Ay. Ok. Perdón. Ahí está. Me apinta, a ver. Está ahogado. Bueno, aquí viene dos en uno. Todavía solo un poquito. Todavía solo un poquito. Ahí está, ahora. Ahí va cambiando ya. Ahí está. ¿Cómo dejas? No, falta el cachete, ¿no? Ahí no. No. Ahora mírate. Mira, mira. ¡Ay, no seco! ¿Eh? ¡Ay, no! Siento como que voy a dar función al circo. ¿Por qué? Porque. Mira, eso valdría como le. ¿Saldrías conmigo así al parque? Sí. ¿Así? ¿Por qué? Es muy grueso, ¿sabes? Sí, eso tiene que ser una línea delgadita. La cera no. Emily, y lo único delgado, ese fue el grosor del. ¿Cómo se llama? Sí, pero por eso tiene que ser con la puntita. Santo padre. El labio se me saliste. Ah, tu madre. Sí, va muy grueso, va. Sí. Siento como que es la hora de mi función en el circo. Ahorita se nos falta el traje. Así siento. Ay, no, santo poder de Cristo Jesús. Se le pasa a uno la mano, va. Sí. A la próxima te voy a maquillar yo. Tiene mucho equilibrio, va. Bueno, ¿ya vieron? Entonces, y esta brochita bien chiquita, son bien delgaditas. Pero no todas. No más delgadas, ni pincel. Cada brocha, así como parece, son para robot, iluminador, etcétera. Pero bueno, pues. Bueno, si esta. No está tan mal. Mira, pues, si esta vez no me. Va, de 1 al 100, ¿cuánto me das? Del 1 al 100. Ajá. Mejor del 1 al 10. Va, del 1 al 10, ¿cuánto me das? Un 1. ¿Un 1? Sí. Ah, tú, tan gancho, Emily. Bueno, un 2, porque me intentaste. Ah, no me convence, no dice nada bueno. Entonces. A ver si voy a tomar maquillaje, creo que te voy a dar clases de maquillaje. Quiere más equilibrio. Más equilibrio, quiere. Bueno, realmente yo no pero sé. Pero lo intenté hacer una toda. No, por lo menos sí es cierto, lo intenté. A la próxima ahí, siempre disculpen. A la próxima ahí vamos a ver si es una manera de. Lo bueno que no me metí el delineador en el ojo. No, ahí no, tampoco. El ojo no metí nada.
no lo logría, nada más se pasó un poquito, se pasó. Pero bueno, entonces, amigos, realmente me doy cuenta que una muchacha cuando anda bien pintada le costó entonces, le costó andar pintada. Maquillada la cosa. Le costó andar maquillada. Entonces, pues igual forma, ¿va? Entonces acá pues quisimos compartir un poco de lo que de travesuras pues entre nosotros y parejas, ¿va? Ya que pues a veces hay momentos, no hay nada que hacer, vamos a hacer cosas acá. Y de igual forma compartiéndoles a ustedes ahí un poco de mi experiencia. Entonces, si alguna chava quiere ir para una contratación, por favor, comuníquese conmigo y yo me encargo de hacerlo todo. Ok, adiós. Nos vemos.